Eso. Sí. Sí, también le puedes decir, está allá, ¿eh? ¿Me puedo mover para allá para moverle desde allá o...? Sí, claro, pues, ¿te quieres ir para allá? Sería. Pues órale. Ahorita que... Bueno, los presentamos y te movemos, ¿vale? Ok. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los que acaban de llegar a nuestro segundo día de actividades en el Coloquio Universitario de Danza y Filosofía. Y bueno, qué bueno que regresaron los que estaban en la obra. Y bueno, esta ocasión nos toca la mesa de danza, investigación filosófica en la danza, que lleva por título El filósofo bailarín. Y bueno, les presento rápidamente a nuestros ponentes, que son Juan Manuel Salazar Pérez, Adriana Guzmán. Juan Granados no pudo acompañarnos, pero nos mandó su texto, es un texto bellísimo que nos va a leer nuestro giroscopio David. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la típica dinámica, vamos a darles sus minutos de lectura a cada ponente y posteriormente vamos a tener una ronda de discusión mucho más amplia de la que normalmente se tiene. Vamos a tener alrededor de 25 minutos, 30 para poder hacer una discusión bastante más nutrida. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar paso con nuestro primer ponente. Él es Juan Manuel Salazar Pérez, es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Está estudiando actualmente la maestría en Estudios del Arte en la Universidad Iberoamericana. Su proyecto de investigación versa sobre las consideraciones del espacio arquitectónico en función de la noción de integración plástica del movimiento moderno, y sus líneas de investigación son el arte y filosofía de lo mexicano. Su ponencia tiene por nombre Una historia de la forma en movimiento, Vasconcelos y la teoría de la sustancia viva como proyecto de educación estética. Adelante, por favor. Si gustas pasarte. Sí, por favor. Va a irse para allá. Se va a mover, que nos va a enseñar unas imágenes. Hola a todos, yo soy Juan, como acaban de escuchar. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del coloquio que consideraron que era algo interesante mi presencia en este coloquio. No había tenido la oportunidad como de estar escuchando y ver las consideraciones que existen alrededor de la danza. Yo soy más como un historiador del arte algo profano, entonces pues todo este mundo de la danza es como muy extraño y bien interesante, porque al menos en México, en las historias y en las narrativas sobre el arte, se ha dislocado en diversos segmentos toda esta producción artística. Me parece que no opera así y que atendió a otras dinámicas y políticas. Mi ponencia va a tratar sobre Vasconcelos y un concepto, una categoría que él trabaja, la noción de sustancia viva. A lo largo de las investigaciones que se han hecho sobre la historia del arte o la historia intelectual, se ha trabajado la figura de Vasconcelos como este promotor cultural, como este sujeto que trajo, como que le dio este apoyo necesario tanto a las compañías de danza, a pintores, a arquitectos, y que sus proyectos tuvieron algún cauce. Pero todo esto se ha dislocado, me parece, y por la propia lectura que yo he hecho y por las propias consideraciones que tengo sobre Vasconcelos, que más bien tendió a hacer una lectura del arte total. Esta noción wagneriana que Nietzsche le critica, porque al final opera más como una máquina que por la pretensión de arte total. Pues nada, estas dos imágenes son Troca, el que está aquí es
Troca, no sé si ya lo ubicaban. Y este es un boceto para la unidad panamericana de Diego Rivera, donde la mitad es un robot y la mitad es una coatlicue. No sé si lo ven. Y justamente traje esas dos imágenes para iniciar porque me parece que el proyecto de Vasconcelos respecto a las artes en México, al menos durante algún tiempo, y por lo que yo he podido rastrear, apeló más a la condición maquinal de las artes, donde todas las partes se configuraban en pos de una totalidad. La danza no quedó excluida de estas pretensiones. Okay. Él es José Vasconcelos y justamente me parece pertinente traerlo a la mesa o tratar de sacarlo en esta serie de discusiones, porque muchas veces se ha pensado su proyecto o sus lecturas sobre la filosofía de formas segmentadas. Se ha trabajado el impulso que le dio a las artes, hay buenos trabajos que han hecho grandes historiadores del arte, y se ha trabajado sus lecturas que hace sobre la eugenesia, su lectura sobre cómo condicionar los cuerpos para que activen una energía, y esa energía va a generar una dinamis, lo que va a hacer que estos cuerpos se sanen, una lectura de mejora racial. Sin embargo, se han detenido en estos estudios han tratado de vincularlo con la raza cósmica, que me parece que es un texto muy temprano y es un texto que es como muy, muy incendiario. El propio Vasconcelos tiene muchos reveses cuando lo redacta, como eso de que los feos no se deben de reproducir. Ajá. Entonces, yo me puse a revisar como muchas de sus obras, me puse a revisar el Pitágoras y lo que dice sobre el ritmo, la revolución de la energía y la estética, y encontré que hay un cauce identitario entre esas lecturas. El problema es que no sé si me pueden prestar como es que sí, porque ahí está ya. Sí. Okay. Yo les venía a traer estas imágenes. Estos son murales de la SEP. Es el mural que ejecutó Diego Rivera, donde pinta Vasconcelos, lo pinta detrás, sentado sobre un elefante de mármol. Y me llamó mucho la atención porque justo estos proyectos o este impulso a las artes que le dio Vasconcelos cuando era secretario de Educación fue en función de un esfuerzo en conjunto. Para Vasconcelos habían tres formas de energía. Él lo llamaba el ritmo, para lo cual cito, y somos esencialmente ritmo, y que ese ritmo que procuramos reducir todo el universo. Siento al universo asimilable en su totalidad, solo por medio de esa simpatía estética, que es musical, visual, mental, pero esencial. A pesar de todas esas variedades rítmicas, la relación rítmica es lo que tiene de común lo musical, lo visual, las ideas y las emociones, la raíz misma de todo el ser. Para Vasconcelos habían cuatro formas originarias de movimiento, que eran la recta, que era como el impulso más primario, era el impulso que llevó a los primeros hombres a empujar cargas pesadas. Cuando los primeros hombres empujaban piedras, lo hacían en línea recta, según Vasconcelos. A medida que iban teniendo como iba pasando la historia, Vasconcelos pensaba que estos movimientos se iban refinando y se iba a llegar a un círculo. El círculo implicaba un mejoramiento de esta técnica, lo que podía hablarnos de una cualidad estética en la forma. La última forma, para Vasconcelos la más importante y la más peligrosa, era la espiral. Para Vasconcelos la espiral era el desligue de lo terrenal hacia el universo, y esto solo se podía alcanzar en la danza. Para Vasconcelos este problema era exclusivo de la danza, ni la arquitectura ni la plástica se podían subsumir de esta relación terrenal. Esto es importante porque
pues, no se ha vinculado de este modo. Y justamente muchos de sus proyectos son trabajados así. Tenemos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la SEP, que este es como son las arquitecturas, les estoy mostrando como los espacios para que vean cómo van a funcionar. Lo que quiero que vean o lo que quiero presentarles es que piensen toda esta serie de conjuntos de elementos, los murales, el espacio arquitectónico, el baile y la música, con una especie de tuercas, de engranes que dan pie a una gran máquina. Y esa es la finalidad de Vasconcelos. Cuando Vasconcelos habla de la sustancia viva, habla de una serie de elementos que en su conjunto pueden dar pie a esto. Es por eso tan importante que me parece que se deben de tomar en cuenta todos estos factores. En función de esto, sobre el arte total, dice Vasconcelos: el secreto de ser total es consistir en el hallazgo de un tono que conmueva toda la cosa y que despierte júbilo de la armonía universal. La divinidad, la sabiduría infinita, debe de consistir en una suprema simpatía que infunde ritmo y vida a cada instante. Un vislumbre de esta existencia se logra cuando nuestro anhelo deja de buscar lo particular para confundirse en lo infinito. Vasconcelos premia las totalidades en función de las singularidades. Para Vasconcelos son pertinentes hablar de estas singularidades si posibilitan hablar de una totalidad, casi como la estética que hace Hegel. Cuando Hegel elabora su estética, lo que él trata de hacer es establecer como ciertas singularidades establecen una lectura de la totalidad. Es por eso que habla de estas formas simbólicas y que estas formas simbólicas determinan como estos momentos del pasado, como lo romántico, todos estos momentos históricos que Hegel acota. En su estética, Vasconcelos hace algo similar. Sin embargo, él deriva dos formas simbólicas que consisten en lo apolíneo y en lo dionisíaco. Lo apolíneo es esta vertiente. Lo apolíneo y lo dionisíaco viene de una lectura que hace él de Nietzsche, del nacimiento de la tragedia. Nietzsche, en ese texto, lo que él hace es divisar como dos formas en las que opera el arte. El apolíneo es este arte de la recta, este arte pensado, este arte que puede ser trabajado y que en sí mismo opera así, como una construcción arquitectónica. Las construcciones arquitectónicas para Vasconcelos tenían este potencial apolíneo, no podían desligarse de la forma y en la forma se contenía el drama de su propia existencia. Todas estas construcciones, Vasconcelos al final las terminó haciendo. Esta es la Secretaría de Educación Pública, esta es la Secretaría de Salubridad, construida por Carlos Obregón Santacilia. Este es el Centro Escolar Benito Juárez, igual construida por Obregón Santacilia. Y este es el Estadio Nacional, que fue ejecutado en mitad y mitad por José Villagrán y Vasconcelos. Vasconcelos tenía una lectura sobre la forma bien interesante. Algunos de sus críticos, como Javier Moisen, destacaban que justamente muchas de sus ideas parecían ser revolucionarias, pero en el estrato de la ejecución se quedaban en la tradición. Y justamente él pone de relieve el Centro Escolar Revolución. Para él, el Centro Escolar Revolución era una especie de capilla. Sin embargo, un ejemplo que me parece interesante es el Estadio Nacional. Actualmente ya no existe, lo tumbaron. Sin embargo, Vasconcelos ahí ejecutó durante su mandato esta serie de tablas rítmicas, donde justamente la arquitectura establecía una consonancia con los cuerpos y con el propio espacio. La arquitectura solo podía ser funcional o para Vasconcelos era aplicable si tenía la posibilidad de conjuntar a muchas personas. Vasconcelos decía, la posibilidad que nos ofrece la nueva arquitectura, la arquitectura de su momento, era la condición de sustraer a muchas personas y esas personas podían sumirse al poderío de la multitud. El ejecutar estos bailes no solo implicaba una carga
una carga de mejorar el cuerpo o todas estas políticas de saneamiento que se tenían, estas políticas eugenésicas, también implicaban hacer una consideración maquinal del espacio. El espacio solo era activado por aquellos sujetos que lo podían hacer parte. Actualmente muchos de estos espacios pues ya no pueden activarse así. El propio Vasconcelos dice que justamente tanto las obras de los hombres como los propios cuerpos se limitan a un estrato temporal muy definido, muy corto. Vasconcelos solo está hablando dentro de este parámetro de sus propias obras que construyó, de esta especie de máquinas, donde las máquinas iban a ser activadas por estos cuerpos. Y estos cuerpos dejaban de tener esta condición corporal o terrenal y se convertían en un andamiaje más, en una mecánica más que daban sentido a esta serie de espacios. Ay, Dios, me salí. Perdón. Ahí está. Sí. Esta serie de espacios solo se volvían pertinentes en su momento y solo son pertinentes dentro de su propia historicidad porque eran activados en función de todos estos bailes, todas estas danzas, toda esta serie de ritmos. Vasconcelos pensaba que justo así se podía llegar a una lectura de la sustancia viva. La sustancia viva es una lectura schilleriana, una lectura romántica sobre Schiller, sobre la forma viva. Para Schiller, la forma viva era el entrecruce entre el arte racional y el arte emotivo. En este sentido se lograba la belleza. Para Vasconcelos operaba de una manera similar. En tanto que los bailarines ejecutaban estas danzas, los músicos hacían sonar el ritmo y había un coro, que eran los espectadores, que justamente para Nietzsche el coro es el que divide la obra, se podía activar la pieza. Sin embargo, esta pieza solo podía ser activada dentro de un entorno. Me parece interesante esto, porque justamente cuando escribe su estética es cuando está haciendo todos estos planteamientos. Le escribe en 1936, ya cuando le habían hecho este supuesto fraude de la presidencia de los 30, ya había dejado de ser secretario de Educación Pública y ya había tenido como muchos roces con muchos de sus amigos como Reyes, como Alfonso Reyes. Y justamente él mantiene esta tónica, pero justamente… Y esa era mi pregunta, ese era mi cuestionamiento cuando yo estaba realizando esta investigación. Sí, se tenían todas estas políticas eugenésicas sobre mejorar el cuerpo, sobre generar los dispositivos adecuados para que la gente caminara de determinada manera. Por eso era importante, y aquí yo les traje dos ejemplos, estos dos ejemplos son cómo caminaban las comunidades indígenas. Se fueron a una comunidad indígena y en este… Son como los tiempos y el ritmo que van marcando cada paso. Y estas son como una de sus danzas. ¿Por qué medir todo eso y por qué generar dispositivos que pudieran medir todo esto más allá de esta filosofía racional de querer cuantibilizar todo? Porque justamente estas piezas se pensaban como el engrane de algo más. Solo podían ser fusionadas con esto. Podían ser divisadas en función de esto. Por eso… Y muchos de estos espacios solo se podían pensar en este tipo de lógicas. Actualmente, este es el edificio de la SEP, traté de traerles como una toma del espacio, y justo este es el edificio de la SEP. Vasconcelos pensaba que justamente estos espacios solo podían ser activados por parte de los cuerpos. Sin embargo, en la propia danza él encontraba un peligro, porque era el único arte que tenía la capacidad y la posibilidad de despegarse en sí mismo. Él decía que justamente el drama de la forma se quedaba atrapada dentro de los muros fríos y estáticos de la arquitectura. La pintura para Vasconcelos era el fin del arte, porque justo solo así se reafirmaba este sentido estético. Sin embargo, la danza era el punto cumbre y último, porque la danza activaba mecanismos, activaba tanto la arquitectura como la plástica. Justamente en la danza Vasconcelos encuentra una posibilidad de lo inestable, tanto… Perdón, ya voy a acabar. Tanto como posibilidad y como peligro. Por eso su pretensión de coartar y condicionar toda esta serie de ritmos y de danzas.
La mayoría de estas danzas estaban supervisadas por muchas compañías y por muchos amigos de Vasconcelos que estaban al tanto de esas cosas. ¿Por qué medir cómo caminaban estas comunidades indígenas? ¿Por qué condicionar este tipo de bailes dentro de ciertos espacios arquitectónicos de su momento? Porque justamente él quería activar una lectura de la obra de arte total que buscó ejecutar toda su vida, una buena parte de su vida, Wagner. Esta lectura del arte total en tanto que funciona y que abstrae de su propio mundo. Para Wagner la música era esta posibilidad. Para Heidegger, esta posibilidad del arte se encontraba en la poesía de Hölderlin, porque hablaba de lo más íntimo de los hombres. Para Vasconcelos, lo que podía datar más de este sentido de lo cósmico y lo universal en lo mexicano como raza, residía en la danza. Sin embargo, esta danza debía de ser atrapada, condicionada en esta serie de espacios. Debía de ser medida, debía de ser educada y debía de ser patrocinada en esta serie de lugares. Mi reflexión viene a colación porque justamente estos espacios se siguen ejecutando, estas lecturas vasconcelianas se siguen ejecutando. En el 52 en Ciudad Universitaria se ejecutó de maneras similares, se ponían a bailarines a bailar enfrente de piezas de Chávez Morado para que de alguna manera activaran las piezas. Y más reciente, en el Museo Internacional del Barroco, con la arquitectura de Toyo Ito, se trajeron a bailarines y artistas plásticos para que activaran las piezas, a manera de máquinas que se extraían de sus propios tiempos a los que iban ahí. Justamente es la pertinencia de mi presentación, para hablar de este tipo de estéticas maquinales que justamente hay que rendir cuentas, hay que estudiarlas, hay que verlas, y más que desligarlas o tratarlas como si fueran dislocamientos aparte, hay que verlas como proyectos estéticos que nos siguen acosando. Hay que revertir estas estéticas maquinales y justamente la manera de hacerlo es vincular toda esta serie de artes. La noción de arte total, que justamente hace eco y hizo eco en buena parte de la mitad del siglo XX en México, al menos en el pensamiento de artistas, arquitectos, bailarines, coreógrafos y no sé, personajes como Covarrubias, que quedaron al frente de compañías de danza, que tenían toda esta serie de background y que justamente trataban de posibilitarlo a esta época. Y bueno, quisiera terminar con una referencia de Vasconcelos, donde habla sobre la energía, pero creo que… justo, sobre la energía. El espacio y el tiempo no solo son formas de la inteligencia, sino cartabones aplicables solo a la materia. De esta suerte, la percepción y la inteligencia aplican una de las etapas, a una de las maneras de la vida, pero son incapaces de trascender a otros planos, perpetrar otras razones de existencia. Están limitadas a la potencia humana y al ciclo físico. Sin embargo, esto es cierto, por lo que se refiere a la percepción objetiva y a la inteligencia aplicada al objeto, pero en la conciencia posee además una facultad de prolongar la atención más allá de la zona física para perpetrar algo de otras maneras del mundo y del ser. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ya para, bueno, terminar como un último comentario, una de las de los problemas al hacer esta investigación es que actualmente el archivo de Vasconcelos está un poco perdido, entonces una de las contrariedades es que uno solo puede investigar a partir de lo que uno encuentra en la hemerografía o lo que uno puede hallar en los textos filosóficos. Por eso esta investigación o esta serie de investigaciones que se hacen suelen ser un poco incompletas. No. Actualmente, y hace un año fui a preguntar a la SEP dónde tenían el archivo de Vasconcelos, si lo tenían en la casa de un político y según lo iban a mover. Entonces, pues sí, eso es como todo. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Al rato nos cuentas más a detalle de la investigación, es una de las ideas. Y bueno, ya se me fue David. Bueno, les voy leyendo. Como les comentaba, uno de nuestros ponentes no pudo llegar por cuestiones medio burocráticas ahí, pero bueno, él nos mandó su ponencia, un texto pues que va a tratar de continuar como esta línea de la investigación filosófica en México. Y bueno, él es Juan Granados Valdés, doctor en artes por la Universidad de Guanajuato,
es maestro en artes con línea terminal en arte contemporáneo y sociedad. Es licenciado en filosofía, en investigación en artes, estética, historia de la filosofía. Y bueno, él ha participado en bastantes foros regionales, nacionales e internacionales sobre artes, estética y filosofía. Él actualmente es profesor e investigador de la Facultad de las Bellas Artes en la Universidad de Querétaro, en la Autónoma de Querétaro. Y su ponencia tiene por nombre Pensar la danza desde México, el caso de José Antonio Arvizu Valencia y sus preliminares para una estética de la danza. Y bueno, pues David, si nos puedes leer. Gracias. Bueno, sí. En esta comunicación me propongo analizar la tesis de maestría de José Antonio Arvizu Valencia, titulada Preliminares para una estética de la danza, elementos hacia una filosofía de la danza moderna. A partir de la lectura de este trabajo académico y de titulación, es posible sostener que hay, aunque sea la de un caso o ejemplo, una estética de la danza, en sus preliminares, hecha desde México. Para llevar a cabo mi cometido, me atendré al siguiente orden. En primer lugar, haré mención de algunos aspectos de la biografía intelectual del autor. En segundo, comentaré la estructura de la tesis. En tercero, mostraré las fuentes referidas. En cuarto, me detendré en el método seguido. En quinto, diré cuál es el propósito de la tesis, destacando la problemática y la hipótesis defendida. En sexto, me detendré en el contenido del mismo y los resultados de la investigación de Antonio Arvizu. En séptimo, cerraré esta ponencia con algunas palabras de conclusión y apertura al diálogo abierto por el trabajo de investigación que analizo. José Antonio Arvizu Valencia, queretano, nace en 1967. Estudia filosofía en la Universidad Pontificia de México. Se tituló con una tesis sobre la relación entre filosofía y poesía. Vuelve a Querétaro y entre sus labores docentes entra a la Universidad Nacional, a la Universidad Autónoma de Querétaro, sustituyendo al maestro José Antonio Hernández Cortina en la cátedra de estética. En 1995, aprovechando la coyuntura del centenario del nacimiento del cine, propone un diplomado sobre esta arte. Llega al Colegio Nacional de Danza Contemporánea, recién, por esas fechas, trasladado a Querétaro e imparte cursos de estética y filosofía del arte. En 2001 y 2002, entrega dos reportes de investigación del Departamento de Investigaciones Dancísticas del colegio. Es nombrado coordinador del mismo. Inicia sus estudios de maestría en la Facultad de Bellas Artes de la UAC. En 2003, se titula de la maestría en arte moderno y contemporáneo con la tesis titulada Preliminares a una estética de la danza. Incursionó en la gastronomía y después de dar clases en una escuela de cocina, fundó y coordinó la licenciatura en gastronomía de la UAC. Hace el doctorado en artes en las universidades de Guanajuato y la Autónoma de Zacatecas y se titula con una tesis sobre el gusto. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Imparte cursos de estética en la licenciatura en filosofía, de estética de la arquitectura en la licenciatura en arquitectura, de estética en la maestría en arte contemporáneo y cultura visual. Asimismo, es colaborador del doctorado en artes. Su línea de investigación la ha denominado estética transversal. La tesis, Preliminares a una estética de la danza, se compone de 8 apartados. Comienza con una presentación, pasa a después a unas preliminares. En estas expone las ideas filosóficas y estéticas de la danza de Eurípides, Platón, Aristóteles, Luciano, el de Samosata y Agustín de Hipona. Le sigue un primer excursus que se titula El poder y la danza, y a este lo sucede uno segundo, que lleva por nombre Crisis teológico-estética sobre la danza para el siglo XVI nuevo hispano. Terminados ambos, viene un apartado llamado Considerandos y que lleva por subtítulo Una perspectiva del siglo XVI. Después viene el desarrollo. En este se exponen las obras de Antonio Cornazzano y el libro sobre el arte de bailar, Thoinot Arbeu y su orquesografía, Pierre Rameau y el maestro de la danza, y por último Jean-Georges Nauvert y cartas sobre la danza y sobre los ballets. La tesis cierra con sus conclusiones y la bibliografía.
Esta última, o las fuentes referidas, utilizadas y consultadas por el filósofo queretano, se pueden clasificar por época de producción y por tema tratado. Las hay de origen antiguo, clásico y filosóficas y literarias, como la Poética de Aristóteles, los Diálogos de Platón, las 19 tragedias de Eurípides, el Satiricón de Petronio, las Eneadas de Plotino, Sobre lo Sublime de Longino, el De Música de Agustín de Hipona. Se encuentran obras de origen novohispano, como la de Fray Toribio de Motolinía, su Historia de los Indios de la Nueva España, la de Fray Bernardino de Sahagún y su Historia General de las Cosas de la Nueva España, la de Vasco de Quiroga y su Información en Derecho. También hay obras de estética, en general o con un marcado sesgo histórico, como la de José Vasconcelos y su Estética, la de Samuel Ramos, Filosofía de la Vida Artística, la de Schiller y sus escritos sobre estética, la de Edgar de Brunier y la Estética de la Edad Media. Asimismo, hay obras cuyo tema específico es el de la danza, como las ya mencionadas de Antonio Cornazzano, Thoinot Arbeo, Pierre Rameau y Jean-Georges Nover. A esta, sin embargo, hay que sumar la de Fabrizio Caroso, Nobilita di Dame, la de Guglielmo de Hebreu, perdón, de Prácticas o Arte Tripudi, Miriam Ubermann, La danza de la muerte como reflejo de la cultura y la sociedad bajo medievales, André Levinson, La danse, Adolfo Salazar, La danza y el ballet, Margarita Torotajada, Danza y poder, Paul Valéry, El alma y la danza, en su Eupalanios y Filosofía de la danza, en su Teoría poética y estética. Hay otros textos referidos, como El origen de la tragedia de Nietzsche. La tesis de José Antonio Arbizú Valencia, Preliminares a una estética de la danza, elementos hacia una filosofía de la danza moderna, esboza una línea de continuidad teórica sobre la danza desde la discusión de la filosofía del arte en consideración a la casi nula existencia de posturas filosóficas al respecto de la danza misma. Presenta la búsqueda de los antecedentes de la danza moderna en los textos de filosofía y estética de antigüedad entre los siglos V a.C. y V d.C. A partir de ello se introducen las cuestiones de la danza en general. Ya en la modernidad se contextualizaron los temas y los criterios. Esto se consiguió a partir de los testimonios de los misioneros españoles de intercambio cultural entre América y Europa. El desarrollo de las ideas estéticas de la danza moderna comienza con el texto de Cornazzano de 1455. Llega hasta el Nover de 1760. En este lapso, para los fines de la tesis, solo se repasan las principales obras que preludian la estética de la danza moderna. No se indagaron aspectos técnicos ni coreográficos. Se eligió este camino porque en un principio el autor de estos preliminares quiso profundizar en la obra de Carlos Blasís, teórico de la danza decimonónico. No obstante, dicho teórico se hizo inencontrable. Otra alternativa fue dedicar la investigación a algún teórico o a una corriente del siglo XX, pero además de la abrumadora cantidad de escuelas y autores, había muchas alusiones estériles a la danza en los mismos. La tercera opción a seguir y que se presentaba a nuestro autor era documentar las constantes que sobre la danza se han perpetuado en Occidente, pero los inconvenientes se hicieron abismales, entre otras cosas porque el trabajo ameritaba sanear esta misma tradición de los escrúpulos contra la danza, que la exentaban de ser disciplina tratable por la filosofía o la trataban con indulgencia, incluyéndola entre las bellas artes. Con esto se ve la problemática de tratar la danza filosóficamente o desde la estética o para hacer una estética de la danza. Así pues, en el entrecruce de caminos, se optó por plantear las preliminares de la etapa conceptual originante, de las más trascendentes variables de la danza desde la antigüedad griega hasta la capitulación del medioevo. Así pues, la tesis Preliminares a una estética de la danza pretende contribuir a la reflexión estética sobre la danza, desde, en primer lugar, un semblante histórico que se plantea más bien como un propósito desmedido, y a partir en segundo de la acotación en unas cuantas líneas de la tradición verbal, la terminología técnica, la jerga del bailarín, que es, dice el autor de este trabajo, un despropósito. Esta contribución a la reflexión estética de la danza trata de condensar, para fines estéticos, las más amplias caracterizaciones susceptibles de apuntalar un marco teórico y un sustento conceptual referente a la danza, en el marco histórico señalado. Nuestro autor dice que no aspiramos más que dejar en condición preambular que introduzca verosímilmente un repertorio nacional adjunto a sus concreciones históricas,
Lo anterior es la primera parte de la tesis, que va de los autores antiguos a los primeros desarrollos modernos de la danza, en su relación con la política y la religión. El desarrollo o segunda parte de la investigación se aboca a la glosa ceñida a los textos que los historiadores de la época refieren como autoridades. El objetivo de esta sección se constriñe al tratamiento del comentario al calce, cita, para detectar supuestos tecnicismos, estilos de exposición y rutas de análisis que nos permitieran, dice José Antonio Herbizú, trazar el perfil especulativo de las mismas rutas. Las preliminares a una estética de la danza, pues, inician destacando que la danza es asumida como una acción primigenia de la cultura, que su ejercicio se hunde en la prehistoria, que comporta valores etnológicos y que depende de la música. Estas asunciones llevan a inferir que la danza se aleja de expresiones culturales superiores más civilizatorias, que el lenguaje de la danza es fugaz e irregistrable y que carece de un régimen propio para una estética de la misma. Aunque los supuestos tienen razón, hace todo testimonio que comporte una mayor cultura teórica y permita darle a la danza un lugar para su consideración estética. Después de pasar rápida revista a la historia de tiempos primitivos, de algunos mitos, especialmente occidentales, y algunos datos religiosos, José Antonio Herbizú va a las preliminares y comienza su avance por los documentos de la antigüedad que hablan de la danza. En lo que sigue pasaremos revista a las partes, los capítulos y los apartados del texto que venimos analizando y que adelanta desde México unas preliminares de una estética de la danza. El primero de los autores tratados por el filósofo queretano es Eurípides. Antes de morir escribió una tragedia sobre Dionisio llamada Báquides. La obra versa sobre el antagonismo entre Dionisio y Penteo. La obra de Eurípides es una muy relevante alusión directa a la danza como fenómeno cultural, mítico, religioso, político, moral. No obstante, no se menciona en la obra de Eurípides, dice Antonio Herbizú, a la musa de la danza, esto es Terpsícore. El nombre mismo de la diosa comporta un aval estético. Se compone de una coreia, que es danza, y terpsis, disfrute inofensivo. Terpsícore significa deleite de bailar. El segundo de los autores tratados por el esteta queretano es Platón. Recuerda que sobre la danza el filósofo ateniense hace menciones o alusiones en sus diálogos, especialmente la apología de Sócrates, el Cármides, el Laques, el Eutifrón, el Hipas Mayor, el Ión, la República y las Leyes, entre otros. Cita, la danza en la obra de Platón, sostiene Herbizú Valencia, servirá para la tipificación de momentos formativos del ciudadano, cierra cita, como pasa en la apología. Otros temas tratados en las obras de Platón son la sacralidad de la danza, la inspiración y su carácter de don divino, su relación con la música, su carácter lúdico y sus implicaciones éticas con la infancia o los niños que en los juegos y los bailes preludian su vida adulta. Esto último vuelve a la formación del ciudadano. El tercer autor antiguo de estas preliminares necesarias es Aristóteles. Para el estagirita, la danza, como el resto de las artes, es reproducción por imitación. Es, recuerda Herbizú Valencia, el arte que imita con el ritmo, sin armonía, con lo que Aristóteles rompe la dependencia de la danza respecto de la música. La expresión del bailarín surge de su propia ejecución, no de la comparsa de instrumentistas. El mismo Aristóteles señala que los danzantes mediante ritmos convertidos en figuras imitan caracteres, ethos, pasiones, pathos y acciones, praxis. El ritmo es el medio de la imitación. Asimismo, la danza se vincula con el espectáculo y el portento, y si Aristóteles es restrictivo en algunos puntos, lo es contra los malos bailarines como en los malos actores, no contra la danza. El cuarto autor tratado es Luciano de Samosata, heredero de dos culturas, la griega y la latina. Escribió un texto titulado sobre la danza. Se trata de un diálogo entre Licinio y Cratón. Contra las razones que éste tiene en contra de la danza, Licinio desarrolla una serie de argumentos a favor de esta. Uno de ellos es que el bailarín es un pantomimo. La obra de Luciano también ha recibido el nombre sobre la pantomimia. Es decir, un imitador de todo. Y por tanto, el mejor intérprete o traductor que puede haber. Al final, Cratón transige y da la razón a Licinio.
La obra es una defensa de la danza y en ella confluyen ideas platónicas, aristotélicas y neoplatónicas. El último autor antiguo del que se pueden extraer ideas sobre la danza hacia consideraciones estéticas es Agustín de Hipona. Es una obra suya, de música, que no es un tratado de los sonidos instrumentados, sino de métrica, fonética y estilo. Es decir, es un tratado del arte liberal, alude a la danza. Ella deleita porque sus movimientos son modulados, pero el sentido último de estos no los alcanzan los sentidos, sino la razón, a quien toca interpretar la danza. Esto mismo lo dirá en otra obra suya, de Ordine, pero que Antonio Arbizú no menciona en esta exposición. Hasta aquí queda expuesta la primera parte de las preliminares a una estética de la danza, con el repaso de estos autores y a partir de los cuales consiguió Antonio Arbizú las variables de la reflexión estética sobre el arte danzatorio que seguirá hasta la Edad Media y la modernidad. Antes de entrar en el desarrollo o segunda parte de la tesis, Antonio Arbizú adelanta dos excursus y unos considerandos, ello con ocasión de contextualizar mejor a la estética de la danza desde la política y en tierras mexicanas desde el testimonio de los frailes evangelizadores. El primer excursus sobre el poder y la danza comienza diciendo que bailar implica una potestad, el dominio del cuerpo. Este acto de sometimiento ha implicado también la posibilidad de un señorío que a lo largo de la historia extiende sus manifestaciones de las más diversas formas. El bailarín, como interpreta, concentra y genera admiración y recelo, la arrogancia de quien está facultado al ejecutar y el desdén del impedido que admira. En estas líneas se vislumbra el recorrido histórico que enseguida hace y cuyo tema es el de una política de la danza. La danza es sujeto de la política, ella ejerce el poder. En otro sentido, pero en la misma línea, la danza o los tipos de bailes también son objetos de la política. De ahí que en el segundo excursus trate de la polémica que ciertas danzas provocaron, ora en España, como la morisca, la danza más extendida por Europa en el siglo XVI, ora en la Nueva España, en donde los danzantes ganaron y perdieron, ganaron el atrio y perdieron el templo. Ya en los considerandos pasa revista algunas misiones españoles del siglo XVI, a saber Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Toribio de Benavente y Bernardino de Sahagún. En este apartado observa las impresiones estéticas de los misioneros con la sensibilidad de los nativos, en orden a justificar el influjo que se verá en la teoría dancística europea a partir de un mestizaje estético. Enseguida, de lo anterior viene el desarrollo o la revisión de las ideas estéticas sobre la danza del Renacimiento hasta Nouvelle. Como ya se adelanta el desarrollo para revista de las obras de Cornazzano, Arbizú, Rameau y Nouvelle, la finalidad de hacerlo así era para encontrar en ellos, en el inicio y el auge de la modernidad, las claves de la reflexión estética sobre la danza. Acercarse a la danza y su práctica comenzará con el análisis de espacios, movimientos y variedades de ejecución que obrarían en el bailarín como pautas a memorizar en una estética toma de conciencia de su quehacer y ejercicio. Con Cornazzano se ganan apuntes favorables sobre la relación entre danza y música. Para Arbizú, las bondades de la danza están en una retórica muda, pues hace comparece prácticas amatorias, lenguajes sociales, arte musical y virtudes corporales en la práctica del bailarín. Él mismo defenderá el carácter divertido de la danza contra el efectismo de la ejecución. Asimismo, adelantará una analítica del cuerpo en búsqueda de una gramática del físico del bailarín para fundar las capacidades de los miembros móviles. En Arbizú, dice Antonio Arbizú, cita, creemos encontrar la clave de una estética del bailarín en la idea de transfiguración, según la cual no se bailan danzas, sino se baila el cuerpo, extrayéndosele formas escondidas por la falta de móviles e inspiración. Cierra cita. En Rameau se observan los cuidados específicos que con comedimiento pedagógico merece la danza. Acotará afanes innovativos en favor del espíritu de emulación, hurgará en el sencillo acto de caminar el referente mismo de la danza, invoca la gestualidad también como un lenguaje alterno al de los ademanes sociales, incorpora el papel femenino en el entrañable y elocuente capítulo estético de ser invitado a bailar. La danza, pues, es, se percata de ello Rameau, un arte convocatoria, inclusiva y comprometedora. Nouvelle
aporta la reflexión comparativa y la necesidad de buscar al bailarín sobrio, al espectáculo esculpido de necesidades, carente de ornatos. Es un autor de genio y de talento que denuncia amaneramientos en la cultura de los ballets y busca en artes afines elementos de auge artístico que depuren tanto el espectáculo como al intérprete. Cita. De nuevo, la transfiguración como momento milagroso se cocina como testimonio de una lengua madre, de un idioma universal. Abandona Nover, dice Arvizu Valencia, las promesas emancipadoras de la danza. Deja fuera a los autómatas y el aparato para defender el espectáculo, el instante apropiado, el sentido del ensayo y el valor del denuedo inaparecido. Se trata un poco de la tesis del bailarín salvaje. Y hasta aquí con la revisión y los saldos de esta para una estética de la danza, o como dice el subtítulo, una filosofía moderna de la danza. Queda un párrafo de conclusión. A partir del análisis que propuse de la tesis del doctor José Antonio Arvizu Valencia, análisis breve por las condiciones de este trabajo y su presentación, quisiera hacer notar que, en primer lugar, hay documentos perdidos u ocultos en las bibliotecas de las universidades que encierran un gran valor para, en este caso, reflexionar sobre la danza, o mejor dicho, insistir en una filosofía de la danza desde México, pero no olvidando la cultura occidental y universal. En segundo lugar, las preliminares para una estética de danza que responde a una problemática nacida de una serie de carencias en nuestra lengua, de nuestras investigaciones y de nuestra condición, como apuntábamos. El recorrido histórico y filosófico que hace José Antonio Arvizu Valencia permite rescatar las variables más señeras de una estética de la danza hasta finales del siglo XVIII. Abre una discusión en torno a una noción que se repite en la modernidad, a saber, la transfiguración como concepto o categoría estética de la danza. Gracias. Gracias, David. Bueno, pues los aplausos van para el doctor Juan Granados, que anda en la Universidad de Querétaro. Y bueno, estas mesas siempre son bien densas porque son un montón de autores, un montón de conceptos. Pero se me hace muy interesante porque aquí es donde yo creo que empieza a verse como la hilación de todos los temas, ¿no? Una parte es, bueno, cómo se entiende la noción de cuerpo y cuál es su papel respecto a ciertas nociones de estética, de cómo se debe hacer danza para, o esta idea muy idealizada de liberación de los cuerpos y lo que trabaja Vasconcelos. Y bueno, con lo que vimos con el doctor Juan Granados, pues también hay como ciertos conceptos que está ahí poniendo en juego, ¿no? Que se entiende desde los clásicos danza, que se está entendiendo por cuerpo, cómo nos podemos acercar a ellos. Y bueno, pues ahora vamos a cerrar con la ponencia de Adriana, que pues la idea es un poquito tratar de hacer una síntesis de lo que estamos aquí tratando de plantear como una investigación filosófica de la danza. Y bueno, pues voy a tener que acortar tu gran CV, que es la doctora Adriana tiene una trayectoria bastante amplia. Y bueno, pues para que la conozcan, quien no la conoce, ella es doctora, profesora e investigadora de tiempo completo de etnología en la ENA, miembro del SNI, es coordinadora del cuerpo académico Cuerpo Cultural y Significación de sigla COCUSI. Ella es bailarina de danza contemporánea y flamenca y se ha presentado en diversos foros nacionales y del extranjero, tanto como bailarina como jueza. Y bueno, también ella es etnóloga por parte de la ENA, donde se especializó en estudios sobre el ámbito de lo ritual y las danzas tradicionales, así como el complejo cultural del Gran Ayar. Y bueno, damos paso a su ponencia, la cual se titula Flujo y estructura, la danza como apoyo para la reflexión epistemológica. Adelante, Adriana. Gracias. Agradezco en principio, la luz está media. Okay. La posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes y una vez más celebro con mucho entusiasmo la realización y desarrollo de este evento. Me da muchísimo gusto que se siga llevando a cabo y que tengan todavía la energía de estarlo empujando. Bien, esta ponencia no habla de la danza, habla de epistemología. Es flujo y estructura, la danza como apoyo para la reflexión epistemológica.
un problema epistemológico dentro de las construcciones teóricas que aparecieron desde mediados del siglo pasado es la conocida lucha entre las propuestas estructurales y aquellas procesuales que se presentaron como divergentes o incluso antagónicas, posturas muchas veces sostenidas más por los lectores que por los creadores de dichas teorías. En concreto, en antropología, la teoría estructuralista de Lévi-Strauss, centrada en la búsqueda de la estructura inconsciente del espíritu humano, estructura subyacente, trascendente y atemporal, se ha puesto a discusión con la propuesta de Victor Turner, animada con las reflexiones de Richard Schechner, teatrólogo, actor, director de teatro, investigador de teatro, que eso es interesante, centrada en la inmediatez de la vivencia, los cambios, la inmanencia y el flujo de los procesos. Desde la década de los 60 y sobre todo en la de los 80, una pléyade de autores se consagraron a desestimar al estructuralismo, que fuera el modelo dominante no solo en las ciencias sociales, sino en las humanidades en su conjunto. Muchas fueron las revisiones y diríase de construcciones que se hicieron del estructuralismo y las críticas abarcaron órdenes teóricos, epistemológicos, metodológicos y temáticos. Ahorita, por cuestiones de tiempo, no tendré posibilidad de abordar in extenso ni el estructuralismo ni el procesualismo. Voy a recuperar nada más los puntos nodales. Lo voy a leer un poco despacio porque son enredosos. Espero que el tiempo no se vuelva un problema, porque es recuperar las nociones centrales de ambas teorías puede ser pantanoso. Entonces, me voy un poco despacio. Uno de los principales cuestionamientos ha estado en torno al descentramiento o desaparición del sujeto en aras de la búsqueda de lo que Lévi-Strauss ha llamado la estructura inconsciente del espíritu humano, que está en la base del quehacer individual, social y determina, desde las clasificaciones del mundo, fundamentales para pensarlo y vivirlo, hasta los modos de pensamiento, de acción y las elecciones de los sujetos. Ciertamente, el estructuralismo parte de las siguientes premisas. Con respecto a la relación entre pensamiento y realidad, señala que las leyes del pensamiento son las mismas que se expresan en la realidad. De tal manera que todo proceso de conocimiento es un proceso de selección con base en valor nociológico, lo que demanda liberar a la realidad de lo contingente para llegar al pensamiento, puesto que la identidad entre pensamiento y realidad se debe a que el pensamiento es una cosa entre las cosas, no que las cosas sean una forma del pensamiento. En la base del pensamiento, las actividades y las instituciones sociales se encuentra la estructura, o mejor dicho, están estructuradas de acuerdo a lógicas que responden a principios, hoy se diría cognitivos, similares, por lo que es menester conocer el sistema, es decir, las leyes, reglas y jerarquías, que comprende una o más estructuras, y el orden, la relación cualquiera entre dos o más elementos que puede expresarse mediante una regla, ya sea serial, total, de grado o nivel. La estructura, nunca aprehensible a simple vista, se entiende como un universo de relaciones que unen a los elementos que la componen, un sistema de relaciones invariantes respecto de ciertas transformaciones. Es lo que revela el análisis interno de una totalidad. Los elementos, las relaciones entre estos elementos y la disposición. El sistema de estos elementos y sus relaciones entre sí. Las relaciones fundamentales constituyen la estructura en tanto que papel determinante en el seno de una organización dada, lo que se conoce como estructura subyacente, que es la configuración que el análisis descubre y que es susceptible de realizarse de varias maneras diferentes e igualmente determinantes en varias organizaciones, o también lo que se conoce como la estructura desbordante, herramienta intelectual de ley de variabilidad. Voy muy rápido, estamos divagando, me detengo. Claro, al final te decimos. Ok, ahí voy. Las unidades de la estructura son relativas, solo existen en virtud de sus relaciones, o positivas,
se dan en oposición, y negativas, se definen por lo que no es en relación al otro. Central para el estructuralismo, los modelos se consideran como un constructo teórico que permite el conocimiento de la estructura subyacente. Se basa en lo empírico y tiene los mismos principios que la estructura desbordante. Un modelo no es una estructura, sino una simplificación de lo real que se hace para hacerle sufrir las variaciones que permitirán leer más fácilmente la estructura. Los modelos deben realizarse a partir de lo que a su vez es la base de todo análisis: economía de explicación, unidad de solución, posibilidad de reconstruir el conjunto a partir de un fragmento y prever desarrollos ulteriores a partir de los datos actuales. El estructuralismo establece que trabaja con totalidades, lo que no quiere decir universos acabados, es decir, conjuntos cerrados que comprenden una o más estructuras. Los conjuntos son coexistencias delimitadas por la distinción de los elementos del conjunto y la determinación de tales elementos en el sentido de dar una regla que permita decidir si un determinado elemento pertenece o no al conjunto. Por lo tanto, es un universo definido. A partir de lo anterior, señala que el funcionamiento y las estructuras lógicas del espíritu humano se establecen a partir del análisis de sistemas de transformaciones, que son entendidos como la interrelación de estructuras regidas por un mismo sistema o una estructura cuyos sistemas se presentan con modificaciones homólogas, inversamente simétricas y o de oposición. Así dicho, de manera sumamente sintética y espero que medianamente clara, es a través de modelos creados por el investigador que se podrá dar cuenta de la estructura inconsciente del espíritu humano, que es trascendente y atemporal, lo que no quiere decir rígida o estática, y por ello está en la base de todo lo demás. Ante esta propuesta estructuralista, antropólogos posteriores han señalado que ni las sociedades ni los individuos piensan y viven única y exclusivamente siguiendo estructuras, ya que hay motivaciones, decisiones, movimientos que construyen nuevas jugadas, rupturas que encaminan hacia nuevos senderos. Por ello, es necesario atender a la agencia humana, a las discontinuidades, a las decisiones de los sujetos, a las crisis y los cambios individuales y sociales. Así, propuestas como el procesualismo de Víctor Törner inciden en la importancia de la experiencia humana, en la que es fundamental considerar la inmediatez de la vivencia, los cambios, la inmanencia, los procesos, la fuerza de lo pasional, la potencia de la emotividad, las distintas valoraciones presentes en la agencia individual, las selecciones y sus motivos, las acciones singulares, las energías que se despliegan producto de la acción y de la emoción, aquellas pasiones que también están presentes en los procesos de significación, lo furtivo, lo clandestino, lo misterioso, lo escondido, lo siniestro o lo secreto. Es decir, todo aquello que es propio del flujo cotidiano y extracotidiano del quehacer y el pensar humano, tanto como la inscripción plural de los poderes, los lugares de lo político, la heterogeneidad misma de las formas de poder, asumiendo que las relaciones de poder no imponen un dominio uniforme ni homogéneo, sino que es de orden estratégico el modo en que se despliegan. Lo anterior implica, y esta es una premisa sustantiva, considerar las relaciones de poder históricamente conformadas. Esta propuesta insiste en observar espacios de ruptura, como los dramas sociales, esos sitios de emergencia que son matrices de experiencia. Los dramas sociales son procesos políticos que se caracterizan por ser públicos, referirse a metas u objetivos, donde se observa la heterogeneidad de las formas de poder y su accionar en modos relevantemente estéticos. Igualmente, insisto en observar los impulsos que mueven a las colectividades a eliminar compulsivamente aquello que representa un obstáculo a sus aspiraciones y deseos. Pero destaca la importancia de dar cuenta de la orientación de los actores mismos, la competencia entre ellos por el control, el interés compartido o no, y la voluntad de mantener o derruir un orden normativo específico. Es decir, incluyendo la necesidad de considerar tanto lo heimlich, lo familiar,
como lo Unheimlich o lo ominoso, siniestro, anómalo. Es decir, lo Unheimlich es un concepto que se recupera de principalmente de Freud, pero se ha trabajado posteriormente mucho, que refiere a una estructura de sentimiento particular en la cual lo más familiar es invadido por lo desconocido. Asimismo, recupera la importancia de la exégesis interna y la externa para dar cuenta de los conocimientos de los nativos en los que se hace presente la memoria del símbolo, o sea, no solo el símbolo y su significación, sino su memoria y los efectos retrospectivos de las prácticas simbólicas que transforman el significado inicial de la práctica o de la acción. Ahí vamos, más o menos. Así, aparentemente, el estructuralismo y el procesualismo parecen antagónicas y a simple vista lo son. Sin embargo, la danza permitirá observar que en realidad son complementarias. Ante una danza, lo que se valora es el momento de la ejecución, las cualidades sensibles, energéticas que se despliegan en el acto de presencia que es la danza. Sin duda, lo que se aprecia es el preciso momento del acto, la aparición de fuerzas que se despliegan y lo que construyen para la percepción y tal vez la significación. Incluso son esas cualidades las que posibilitan señalar la diferencia entre un ejecutante y un bailarín. Ciertamente, indudable es el valor de la inmediatez de la danza. Sin embargo, es imposible negar que en la danza también están presentes estructuras y muy profundas. De hecho, la danza está hecha con una de las estructuras más fascinantes que existen, el cuerpo. Como se sabe, el cuerpo es una construcción cultural. La variabilidad de ontologías, de vivencias y elecciones individuales lo construyen, pero también es la estructura estructurante por excelencia, pauta y premisa del quehacer humano. La estructura corporal, aquella que es propia del Homo sapiens, que determina a la especie humana y que por ende es universal, es, en su modo de ser y de actuar, una estructura subyacente de la que no es posible escapar a su determinación. Todo cuerpo es una totalidad, un universo de relaciones que unen a los elementos que la componen y que puede ser comprendido y analizado a partir de un modelo, realizado con economía de explicación y unidad de solución, que señala lo mínimo indispensable que debe tenerse presente al observar al cuerpo. Los elementos del modelo son esquema, imagen y postura corporales, vivencia, percepción, interpretación, real, imaginario y simbólico, que mantienen relaciones de complementariedad. Las unidades de la estructura, que son los elementos del modelo, son relativas o positivas y negativas. Es decir, aquí se está viendo cómo se puede articular un modelo de comprensión del cuerpo a partir de los mismos principios que los modelos y la estructura del estructuralismo. Todos los cuerpos están determinados en lo real, imaginario y simbólico por la vivencia, percepción e interpretación de su esquema, imagen y posturas corporales, que integran la experiencia de la estructura anatomofisiológica en movimiento. Es decir, la horizontalidad, verticalidad y sagitalidad de sus ejes, la bilateralidad, la posición erguida construida en el estar en el mundo en relación con la fuerza de gravedad y el mundo en su totalidad, etc. La experiencia de la estructura anatomofisiológica en movimiento en el mundo crea esquemas de imágenes, es decir, patrones recurrentes de acción que el cuerpo sabe aun cuando no sepa que lo sabe. Por ejemplo, la diferencia dada entre un arriba y un abajo debido a la distinción entre una parte principalmente motora del cuerpo, las piernas, y la parte que concentra la mayoría de los sentidos, del tronco hacia arriba. O bien la presión que debe imprimir contra el piso para levantar una pierna, o la fuerza que debe ejercer para levantar un objeto del piso, etc. Estos patrones recurrentes de acción o esquemas de imágenes se trasladan de un campo de la experiencia a otro, a través de proyecciones metafóricas. Es decir, la distinción arriba-abajo puede traspolarse a distintos modos de comprensión categorial o analítica, como la división del mundo entre un arriba el cielo y un abajo el inframundo, o utilizar metáforas como un pensamiento elevado o una propuesta de mucho empuje, entre muchos otros, lo cual señala que la estructura corporal está presente incluso en la comprensión, el significado y la razón. Así,
distinciones como un lado otro, arriba abajo, fuerza de apoyo o de presión, etcétera, se construyen gracias a la experiencia de la estructura corporal y sus potencialidades, como la percepción, que tiene la capacidad de sintetizar, discriminar, seleccionar, abstraer, completar y todo aquello que, han dicho, es lo propio del pensamiento más abstracto y racional. Este proceso de permanente acción y aprendizaje, es decir, obtener esquemas de imágenes y traspolarlos entre campos de la experiencia a partir de proyecciones metafóricas, es un proceso atemporal y por lo mismo trascendente, o estructural, diría el estructuralismo. Recordando a Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Marc Johnson, Rudolf Arnheim y otros tantos, la mente lo hace porque está en el cuerpo, es decir, la estructura inconsciente del espíritu humano es el cuerpo. A ello debe agregarse otra estructura que corresponde a la técnica de formación del bailarín, las técnicas corporales trabajadas desde Maus, que, como se sabe, forman parte del hábitus que es primordialmente inconsciente. Es con esta estructura estructurante que se danza y con la que entonces la agencia del bailarín, la percepción, la sensación, lo pasional, los impulsos, las técnicas se ponen en juego en el acto de presencia que es la danza y permite poner de relieve los aspectos no discursivos y apelar a las pulsiones, los afectos y el contacto cuerpo a cuerpo. Pues cuando aparecen cuerpos en movimiento, no es solo la coreografía la que está ante la mirada, sino su estructura y todo el entramado que constituye a los cuerpos, que incluye los modos de conceptualizarlos y vivirlos de una sociedad, a la vez que todo aquello, las técnicas principalmente, más no únicamente, que moldea a esos cuerpos inmediatos que bailan esas danzas en particular y que son compartidas. La danza muestra la necesidad de atender entonces a distintas teorías, puesto que una sola de ellas no permite dar cuenta de todos los aspectos de la propia danza ni de la vida humana. Si se parte de alguna de las premisas actuales, por ejemplo, Rizoma de Deleuze y Guattari, se tendría entonces que aquellas otras construcciones, como el estructuralismo, forman parte necesariamente como una de las tantas raíces fasciculadas que constituyen el mundo. Rizoma, si es fiel a sí mismo, no puede negar a otras propuestas por muy disímiles que sean. Ciertamente las desplaza y en vez de ocupar un lugar central de raíz pivotante, las convierte en una raicilla más, o como el mismo Turner señala, hay que establecer puentes entre el análisis de las estructuras, los procesos y la agencia humana, entre la sociedad y la intención, entre la cultura y la subjetividad. Asimismo, establecer puentes supone asumir una premisa regulativa, atender la relación entre los datos, las categorías analíticas y enunciados teóricos en distintos horizontes. La danza es, pues, estructura y flujo, y así muestra que la reflexión teórica y epistemológica debe ser flexible, como el bailarín o como la danza misma, que las teorías no son omnipotentes, cada una construye su objeto de estudio y se lanza al desarrollo de la investigación que pueda dar cuenta de él, elaborando a la vez lo que necesita para lograr sus objetivos. El objetivo central del estructuralismo ha sido observar la estructura inconsciente del espíritu humano, las invariantes. El objetivo del procesualismo ha sido los cambios, cismas y variables. El de Rizoma es observar las multiplicidades, objetos de estudio distintos, perspectivas disímiles, mas no excluyentes, como lo muestra la danza. La danza, pues, enseña a la reflexión epistemológica que es necesario considerar a la experiencia vivida, al permanente proceso, al acontecer que construye constantemente al tiempo y al espacio creando un equilibrio siempre precario entre estructura y acontecimiento, que puede resolverse en sistemas de transformaciones o bien en cambios de estructura, que está supeditado a factores como el poder y el conflicto y necesariamente esa experiencia en la que lo patémico es fundamental.
La danza permite sostener que es posible una antropología o una ciencia o una filosofía que se sumerge en las profundidades de la fluidez de la vida misma, las tensiones y contradicciones, lo mismo que las instabilidades y permanencias, que será posible en el estudio de los dramas sociales que revelarán cómo lo general y lo específico, lo cíclico y lo excepcional, lo regular e irregular, lo normal y lo anómalo estarán interrelacionados en procesos sociales únicos. Flujo y estructura. La danza muestra que el pensamiento, la reflexión y el análisis estructural, procesual o rizomático hablan de flujos y estructuras propias de la danza, que entonces es fuente de apoyo para la reflexión epistemológica. Muchas gracias, Adriana. Oh. Esta mesa, pues considero yo en nombre de todos los giroscopios, pues que es muy importante porque finalmente de eso tratamos en todo el coloquio, ¿no? ¿Qué pasa con estos dos campos separados, como normalmente se entiende, de la danza y la filosofía? Y bueno, esta mesa me parece bien interesante, muy compleja. Creo que tanto como ver danza como leer filosofía es extremadamente complicado, ¿no? Porque requiere estar regrese y regrese y regrese a pensar. Desde que vemos danza, hace rato me pasó que teníamos una obra que la idea era traer la colación en esta mesa, una danza que para empezar no tenía música, ¿no? Que el sonido era más bien a partir de movimiento entre los cuerpos y la interacción con el material que tenían ellos, que era como avena. No sé, se me hizo muy interesante. Y bueno, antes que nada, pues queremos saber de ustedes qué es lo que piensan, sus comentarios. Y la discusión justamente tratamos de que se dé a partir de lo que estamos planteando aquí, ¿no? Ya no hablar tanto de una filosofía que vea la danza como un objeto de estudio, sino cómo la danza tiene dimensiones para dar un conocimiento a la filosofía, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de danzas y filosofías? ¿Qué pasa cuando hablamos de conceptos en la danza? Porque vaya, no es lo mismo hablar de ciertas categorías y de repente tratarlos de enlazar en el momento de una ejecución dancística o del cuerpo en movimiento. Y bueno, por ahí va más o menos como lo que queremos encauzar de esta discusión. Sin embargo, bueno, cada quien tiene puntos de vista que pueden ser muy enriquecedores para la mesa. Y no sé si alguno quiera comenzar con algún planteamiento. Solo sí vamos a tratar de ser, pues por cuestión de tiempo, un poco puntuales. Ya sea que le quieran dirigir la pregunta a todos los debatientes o en alguno en particular. ¿Alguno tiene algún comentario, una pregunta, un cuestionamiento? Por acá, por favor. Paola. Yo tenía una duda respecto a la ponencia de los aportes que puede dar la danza a la reflexión epistemológica, en el sentido de que, bueno, es la danza en general la que puede aportar reflexiones epistemológicas o, digamos, danzas en particular aportan reflexiones epistemológicas distintas cada una. No sé si me explico. Sí, te explicas muy bien. ¿Contesto de una vez? O... Sí, por favor. Te explicas muy bien y ambas. Digamos, de lo que se está hablando en este caso es, como tú lo estás comentando, se podría decir que la danza en general, ¿no? Pero también podríamos pensar que determinadas danzas podrían aportar determinado tipo de reflexión. En ambos casos se puede. Justo el punto es precisamente destacar que podemos tener una reflexión filosófica, sociológica, antropológica, de lo que sea, de la danza, pero que también podemos utilizar a la danza para la reflexión, ¿no? Y este segundo camino me parece que, bueno, en México no se trabaja, punto, no se trabaja, ¿no? Por ahí eventualmente hay alguien aquí, allá en el mundo, pero yo creo que se cuentan con una mano, ¿no? Y justo lo que hay que hacer, pues es un proceso de categorización, de síntesis, de, ¿no?
depende cómo se realice, para poder, digamos, entender la danza o analizar la danza y aquella información que extraigas, poder utilizarla para entender otras cosas. La reflexión epistemológica o el mundo mismo, pues la danza da para eso. Ok, sí, justamente se me hace muy atinado el comentario de Adriana. Vaya, nuestra inquietud, y bueno, creo que es el espacio indicado para decirlo, ¿no? Nuestra inquietud es que justamente vemos que lo poco que hay de danza, porque tampoco hay como mucha investigación, pues siempre ha tratado de poner, en su mayoría de los casos, justamente es como queda decir la filosofía de la danza, ¿no? Y desplaza el lugar del cuerpo, que termina siendo una categoría más donde tratamos de encasillar ciertas cosas y se dejan de lado un montón de cosas muy importantes, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría hacerles una pregunta a nuestros dos ponentes, como qué complicaciones podría traernos el hecho de también hacernos de ciertas herramientas teórico-metodológicas como de la filosofía, la etnología, la historia, etcétera, cuando tratamos de entender qué pasa en el momento que se danza, ¿no? No sé si alguno me quiera contestar primero, o sea, desde su ramo, ¿cuáles fueron las complicaciones que llevaron en su investigación? Muy como muy tecnológico esto. Heidegger en Invitación a la Metafísica dice que el malentendido con la teoría es tratar de pensarla como si fuera un mapa y en función de ese mapa vamos a empezar a ubicarnos en el mundo. La filosofía evoca cuestionamientos y problemas. Se puede trabajar con cuestionamientos y desde ahí podemos hilvanar ciertas cosas. La complicación, al menos en México, porque justo me puse como, o sea, yo no soy como un conocedor de la danza, pero al menos en México está muy dislocada, está pensada como en segmentos aparte, de momentos aparte, y justo dentro de las narrativas historiográficas también. Ahora, regresando a la pregunta, yo creo que más que nada es emitir cuestionamientos desde la teoría y que justo las formas o la danza van a regresar de alguna manera, ¿no? O sea, justamente por eso les hablaba del arte total. Este tipo de estructura de poner un espacio arquitectónico, poner bailarines y poner piezas de arte, pues es una cosa que el Estado ha estado haciendo desde Vasconcelos y que sigue haciendo máquinas donde pues siguen operando. Entonces justamente es cuestionar eso, qué tan operativas son desde nuestra actualidad, ¿no? ¿Qué tanto viene a colación montar un museo de tantos millones de pesos con la mejor tecnología, llevar bailarines, llevar piezas para demostrar que solo hay un estatuto de poder dentro de un sujeto, ¿no? Entonces justo nada más es presentar problemas que están ahí, problemas justamente, ¿no? La danza que teníamos antes de que iniciáramos nosotros, ¿no? Cuestionar estos problemas de la masculinidad que actualmente pues son un problema, ¿no? Muchas cuestiones que tienen que llegar y es eso, más que pensar o trazar un mundo o hacer que la teoría camine con la danza, hay que mejor cuestionar qué artefactos o qué dispositivos dentro de la teoría nos pueden determinar problemas que pues, son pertinentes dentro de nuestra actualidad. No, a mí me parece que cualquier herramienta te sirve, ¿no? Si la tomas como herramienta, es decir, no como dogma, no como verdad última, ¿no? Las herramientas son herramientas y por supuesto que sirven. Ya la precaución me parece a mí es en recuperar conceptos o estrategias o metodologías, ¿no? Sin la precaución de saber desde dónde y para qué te hablan, ¿no? Por ejemplo, me atrevería a decir, recuperando el trabajo del compañero, la noción de estética de Vasconcelos hoy en día es peligrosa, ¿no? Porque justamente viene con, digamos,
toda la carga de la construcción de la noción de estética generada del 17 al 19, y Vasconcelos la recupera tal cual. Está muy bien, está muy padre, pero digamos que del 19 a aujourd'hui, ¿no?, al 21, se ha reflexionado muchísimo sobre la estética y es, podríamos decir, una suerte de irresponsabilidad teórica hablar hoy en día de estética sin decir, pero no es lo mismo esta o esta o esta o esta, ¿no? Entonces, la estética de Vasconcelos es una muy particular, pero hoy en día, si se recupera sin esa precaución, puede ser peligrosa. Lo mismo que la de Kant, la de Schiller, la de… Digo, hay que ubicar. Entonces, yo creo que no es que las herramientas por sí mismas sean un problema. No, las herramientas sirven. Lo que hay que hacer es recuperar con precaución en qué nivel epistémico te están hablando, qué están pidiendo, dónde se ubican, cómo se construyen, porque si no puede uno estar, pues no sé, diciendo alguna arbitrariedad o construyendo algo en falso, ¿no? Más bien creo por ahí. Bueno, todavía tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta? Podemos regresar a las discusiones. Y si alguien más quiere decirnos algo, también está bienvenido. Decirle, oye, no entendí nada de lo que estás hablando, ¿me puedes decir una síntesis de lo que está diciendo? Es bienvenido. No sé si alguno quisiera decir algo, un planteamiento acá. Bueno, y luego allá, por favor. Sí, primero. La pregunta dirigida para Juan Manuel. Hablas de estructuras que se ejercieron en la danza en relación a la arquitectura, al espacio, ¿no? Y que todo esto hace en conjunto, libera energía. La pregunta es si en el sentido de que estas estructuras siguen funcionando en la actualidad, ¿crees tú que hay una problemática en el pensamiento en general del humano en relación con la producción artística en la danza? ¿Respondo o pasan? Ah, ok. Sí, pues justamente esta forma de activar, de generar máquinas, justo fue como un modo de establecer lógicas de control de muchos momentos de la historia, ¿no? En la Alemania Nacional Socialista se intentó hacer de determinada manera, aquí se llevó de determinada forma. Lo que habría que advertir es que ya muchas de esos modos de operar ya no son viables en nuestra actualidad, ¿no? Pero sin duda alguna se siguen haciendo, ¿no? O sea, es terrible como hay algún acontecimiento donde va un funcionario de primer nivel y se sigue haciendo esta danza típica en estos espacios como muy, muy condicionados, muy controlados. Sería más bien preguntarnos si eso sigue hablando o si son todavía funcionales o si no cambiar, ¿no? O sea, mover de modos y más que pensar como una especie de… Lo que intenté hacer, y no sé si se entendió, pero creo que no… Es activar esta serie de núcleos de lecturas que se han hecho sobre la danza en México y que sí tienen un cáliz filosófico importante. Vasconcelos en ese momento estaba discutiendo contra la fenomenología de Husserl y de Heidegger. Él por eso disloca el cuerpo en sus reflexiones. Él no habla de cuerpo, él habla de átomos, de energía y de ritmo. En tanto que esas tres variables se conjuntan, se puede hablar de una especie de rítmica o de sustancia viva. Entonces, al menos la estética que busca encauzar Vasconcelos y que encauzó porque atendió como una disputa intelectual que no ha sido hallada, ¿no? Él se está peleando muchas veces en su estética, le está diciendo, es que esos fenomenólogos son unos charlatanes, unos místicos, España no ha dado más que místicos, pero no filósofos. Entonces, sí, sería… no sería viable, pero nos dice que justamente esas estructuras ya no están hablando de nuestra actualidad. Tenemos que ser contemporáneos, romper esas máquinas. Ok, gracias. Ahí atrás había una pregunta. Sí, yo tenía… Bueno, las veces que ha salido la palabra peligroso me ha generado como,
como algo, como que no termino de entender bien a qué se refieren con, por ejemplo, ¿no? Lo que decía Adriana ahorita, de que traer una teoría del siglo XVII a la actualidad sin pasar por las otras teorías que se han hecho, ¿por qué podría ser peligroso? O sea, eso por un lado, ¿no? Si podrías como explicar más, porque quizás lo que estoy entendiendo por peligroso es distinto, ¿no? Y peligroso es, yo lo entiendo, quizás lo estoy entendiendo de manera equivocada, de que puede poner en riesgo, ¿no? La vida humana, o puede generar algún malestar social o algo así. Y también me recordó a lo que decía Juan Manuel al principio de su ponencia, que me parece muy interesante, que Vasconcelos decía que todo es ritmo y que había distintos tipos de ritmo, la línea recta y tal, y que había como, yo ahí no entendí bien, también quería ver si podías explicarlo un poco, que hay como una evolución entre un ritmo y el otro, pero según recuerdo dijiste que el espiral podía ser peligroso, ¿no? Y en, peligro, peligro has hecho. Y entonces me genera angustia, no, pero no tanto. Pero sí, me quedé pensando en eso, cómo una danza o cómo movimientos corporales pueden poner en peligro, ¿no? Bueno, lo primero que se me ocurre decir es de muchas maneras. Tú tienes una energía desbordante y eso puede ser peligroso en muchos sentidos. El ejemplo más como a la mano que se tiene, pues, son los conciertos, ¿no? O los mítines, donde justo lo que tienes es una energía ahí que va como a punto de desbordarse y pone un cerillo y hace boom, ¿no? Eso lo hemos visto en un montón de lados. Entonces, puede ser desde peligroso en ese sentido y es real, me parece, ¿no? Una de las cosas que vemos con un montón de danzas en el mundo es que justamente lo que hacen es eso, ¿no? Es esa como activación y generación de energía que puede llevarte al éxtasis, al trance, al, ¿no? Entonces, bueno, hay como ese riesgo. Sí, claro. La noción de peligro depende mucho de cómo la entendamos, ¿no? No es que se ponga en riesgo la vida del ser humano, pero sí se pone en riesgo la vida teórica o epistemológica, ¿no? Es un riesgo de otra naturaleza, un peligro de otra naturaleza, si lo queremos ver así. ¿Y a qué me refiero cuando digo, bueno, es que, por ejemplo, si hoy en día ante propuestas que vemos o lecturas que hacemos de autores contemporáneos, por decirlo, y leemos estética, y tratamos de entender estética como esta relación con lo bello, ¿no? Que es más o menos lo hacemos casi como sinónimo, decimos estético y estamos diciendo bello o estilizado. Hoy en día eso es problemático, porque la noción de estética vinculada con estilizado o bello ya no tiene tanta vigencia. ¿Sí me explico? Entonces, a eso me refiero con peligroso, ¿no? Y sí peligroso en un sentido serio, digamos, porque nos hemos cansado de ver danzas, ¿no? Que justamente ignoran todo eso y que están apostándole a una estética como sinónimo de bello. No sé si me explico, ¿no? Así, no sé, me permitiría hacer un comentario recuperando lo que nos decía hace rato el compañero, ¿no? Que si hay como una suerte de problema con el quehacer de la danza actualmente, yo diría que sí, y grave, ¿no? Que justamente una de las cosas que nos solemos encontrar, y por eso celebro tanto la realización de este tipo de eventos, es desconocimiento flagrante en la danza, ¿no? Y eso es un peligro, porque entonces tenemos normalmente pues coreografías más o menos inocuas o insulsas, y eso es un peligro para la danza, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento de muchas cosas, de la danza misma, del cuerpo, de la estética, del arte, de bla, 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 ¿no? Y creo que eso es una situación actual de la danza
pues que ya se ha prolongado por varios años y que es peligrosa para la danza, pues, ¿no? Perdón, ya si no me extiendo ahora. Sí, ahorita tenemos chance. Bueno, igual para que conteste Juan Manuel. Bueno, muy, muy rápido antes de que nos conteste él también. Pues vaya, no sé, creo que algunos, porque reconozco caras, pues vieron lo que propuso Magdalena Leite, ¿no? Que justamente es a ver qué se está premiando, una creación, al creador dancístico o una manera ya determinada de hacer danza, es decir, fórmulas, ¿no? Porque justamente lo que se hace es básicamente recuperar ciertos mordes o ciertas, como hasta conceptos de moda, ¿no? Y órale, los traigo, los aplico y ya es tu danza, pues que al final queda vacía, ¿no? Y bueno, a ver, Juan Manuel, si nos puedes contestar antes de pasar a la siguiente pregunta. Vasconcelos es uno de nuestros seres oscuros en nuestra historia. Es como nuestro Carl Schmitt mexicano. Carl Schmitt era el abogado de los nazis y al contrario de Heidegger, él no lo escondía en la filosofía, él era vehemente con eso. Nietzsche, cuando habla del arte, dice que tiene una capacidad falsificadora de la verdad, que pone en relieve cuando esta serie de metonimias, metáforas, pues no son operables, ¿no? Y que dentro de lo que hay detrás de esas metáforas es un suelo de arena. Para Vasconcelos, cuando desarrolla esta teoría de las formas, él habla de la recta como el primer impulso de los hombres, ¿no? Este primer mover la roca, ¿no? El segundo momento, a manera de evolución, es tallar las piedras para empezar a hacer ruedas, ¿no? Y el segundo momento habla de la espiral, cuando ya es un momento ya más complejo. Y él en la espiral hay un peligro, porque justamente dentro de su estética él lo que está detrás o lo que está premiando es una lectura de control. Él no está hablando de lo bello, sino está hablando de que se deben de condicionar esta serie de impulsos. Por eso cuando él habla de la arquitectura o de la plástica, da ejemplos, pero habla de la danza y todos los ejemplos son como, cuidado, no, eso no se va para allá. Entonces, cuando él está hablando de la danza, él entiende que hay una condición que se puede desvincular de todas las otras artes. En la pintura, él pensaba que era un fin. La pintura en sí ya es un fin. La arquitectura sirve para condicionar, pero la danza es libre, la danza fluye, según Vasconcelos. En ese sentido, para él era peligrosa porque se tenían que condicionar. De ahí todos estos intentos, ¿no? todos estos locos de la eugenesia que iban a las comunidades indígenas a medir a los niños, a ver cómo hacían tortillas, a ver cómo caminaban, a ver cómo danzaban, porque querían condicionar. Para ahí, él ahí veía el potencial de peligro, porque esto se podía fluir. Aprovechar justamente, ¿no?, aprovechando el comentario del compañero, por ejemplo, hoy en día hablar de evolución social en cualquiera de sus órdenes es un peligro, ¿no? Esta idea de como el impulso primigenio de empujar, ¿no?, y que hacían los primitivos, ¿no?, como todas estas nociones que hay millares y millares que hablan de una evolución social, son problemáticas, ¿no? Precisamente por toda la carga que ha implicado la idea de evolución social, que tiene muchísimas vertientes. Una sería los mecanismos de control, pero bueno, el evolucionismo racial es lo que está en el fondo, es una de las premisas del nazismo, justamente, ¿no? O sea, tiene muchas aristas el problema, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto que fue una teoría dominante durante muchos años, también es cierto que hoy en día, después de todo lo que se ha trabajado, hablar de evolución en este sentido se vuelve complicado. A eso me refiero con las precauciones que se tienen que tener, ¿no? Bueno, ahorita que decían, retomando varios puntos, pensando también en esta parte del peligro, se me ocurre también que sucede, y al menos creo que es una noción como común hoy en día en la danza, como este peligro del extravío, ¿no?, que ya se intenta como
desestructurarse un poco, como perder esta parte de la formalidad y retomar el cuerpo como el, pues como el territorio más que la forma, ¿no? Salir como estos cánones estéticos que ya no son como pues tan pertinentes en este momento. Entonces un poco podría entender que a lo mejor ese es un peligro, ¿no? Como retomar esas estructuras, pero tengo una pregunta como ¿qué podría hacer entonces en este momento pues un poco caótico y líquido como una estructura que no nos vuelva a estructurar pero que nos conduzca a una reflexión del filósofo, ¿no? Bailarín, que nos, o sea, como sí, sobre qué bases o sobre qué estructuras o sobre qué teorías se puede colocar el cuerpo como de un bailarín hoy posmoderno en esta actualidad o en estos cánones estéticos o no estéticos. Sí, a lo mejor Adriana. No sé si fui clara. No, estoy muy segura de haber... No. Como, o sea, ¿bajo qué estructuras teóricas un bailarín hoy en día podría como pues fundamentar su acción? Si no es como en esta situación del canon, ¿no? De hace tantos años que ya no funciona, o sobre qué sistema de transformación, o es el propio cuerpo el que nos dicta hacia dónde ir, o hay un... No, me parecería peligroso poner como una regla a eso, ¿no? No sé bien qué estás preguntando, no estoy segura. Hablar sobre el extravío que hay. Lo problemático es que yo creo que no hay estadios, ¿no? Yo creo que tenemos un bagaje conceptual, filosófico, sociológico, antropológico, estético, digamos, muy valioso, y podríamos recuperarlo. El problema es que ni siquiera lo conocemos, ¿no? O sea, no sé, hoy en día, por ejemplo, hay mucho esta idea de los autores ya se superan, ¿no? Ya ese autor ya se superó, ese corriente ya se superó. Eso me parece peligroso, ¿no? Porque, bueno, no sé, Platón o Aristóteles ya se superaron, ¿no? Creo que ni siquiera es pertinente plantearlo de esa manera, ¿no? Entonces, no, yo creo que Platón, Vasconcelos, Aristóteles, Heidegger, Nietzsche, no sé, o sea, propuestas hay, están ahí. La cosa, yo creo que lo primero es conocerlas, por lo menos, ¿no? Y de ahí se puede fundamentar, ¿no? No creo, como de repente suele decirse en esta época, que estamos en el vacío, ¿no? Así de, no, ya no hay nada, nada importa, nada vale, no. No lo creo. No lo creo, yo creo que hay muchísimo, la cosa es que hay que conocerlo, hay que trabajar por ello también. No sé si logro contestar, no sé si iba por ahí. Sí, bueno, yo un poquito para complementar, creo que justo, digo, porque también a mí me interesan estos temas, sí, como dices tú, Adriana, lo primero es conocer, ¿no? Dos, eliminar los supuestos, porque también se parte como de ciertos supuestos que deriva que digan cosas que para mí no tiene sentido, como de la danza nos libera. Bueno, a ver, ¿qué es eso? ¿No? O sea, uno siempre, o sea, como que hay ciertas aproximaciones tanto desde la teoría como desde la práctica que se dan por supuestos y que peligran justamente en que se caiga otra vez en la misma dinámica que hace que pues sea un problema, ¿no? Porque hay como cierto anacronismo, yo soy historiadora, lo veo muchísimo, ¿no? Hablar, por ejemplo, de política en los mayas, o sea, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no? Y creo que a mí lo que me encanta y creo que lo que es muy, muy chido de la danza es que es un problema en términos de que no lo puedes encasillar, ¿no? O sea, finalmente, por más categorías, por más nombres, el designarlo no lo va a encasillar nunca, ¿no? Y siempre está como esta posibilidad de el cuerpo escapa, ¿no? Como diría Foucault en el cuerpo utópico. Y para mí eso como lo que nos posibilitaría a empezar a cuestionar y a radicalizar las problemáticas que se dan por supuestas. Pero bueno, ese era como mi comentario. ¿Querías preguntar algo, David? Ya tenemos dos preguntitas más. Oh. ¿Sí? Esto acababa a las 12:30. Sí. Ya son las 4:30, ¿no? Dios, hay que, la última pregunta ya para cerrar. Es que
Es una pregunta un poco compleja, quería como tratar de incentivar un poco más la discusión, pero yo no soy bailarín, yo no bailo, y sin embargo estoy aquí organizando este coloquio, porque encuentro que la danza es una cosa que entre más la conozco, entre más me meto a pensarla, a vivirla incluso, se me hace más compleja. Entonces quisiera invertir un poco el título de esta mesa, que se llama El filósofo de bailarín, y ¿por qué no es el bailarín que el filósofo? ¿No? Y hablabas hace rato de la danza como una forma de reflexionar, y la verdad es que no sé si la pregunta esté bien articulada, pero no sé cómo es eso, no sé cómo es que la danza puede reflexionar sobre algo. No, y no sé si también yo te entendí mal. No me expliqué, ¿verdad? La danza por sí misma, no sé, ¿no? Es decir, pero lo que uno puede aprender con H y sin H, o sea, aprender y aprender de la danza, en la experiencia, digamos, desde hacerla o verla, ¿no? Se aprenden cosas distintas, pero de la danza se aprende. Eso se puede utilizar para la reflexión, ¿no? Ese es como justamente lo que yo estoy trabajando aquí, que no se hace normalmente, ¿no? Porque primero tienes que conocer la danza y luego utilizar lo que hayas aprendido de la danza para pensar otras cosas. No sé si va por ahí. Más o menos, quizá también tuve que cortar un poco también el sentido de mi pregunta, pero sí me quedo con eso. Sí, ahorita, okay. Sí, ya voy a cerrar. Bueno, pues tenemos que terminar esta mesa. La idea de este espacio es ser como una granada y pueden buscarlos a ellos. La idea es de que el debate no se termine aquí en un espacio cerrado, ¿no? Porque la idea es justamente continuar, preguntar. Pueden agarrarlos afuera, preguntarles, es lo que yo siempre hago, seguirnos. Y bueno, pues antes de pasar a las siguientes actividades, que tenemos a las 5:30, que es a las cinco, la actualidad de la danza folclórica. Y bueno, pues los invitamos a que sigan nuestras actividades. Agradecemos a DanzaNet por la transmisión, a nuestro público que está en línea. Y pues les agradecemos muchísimo a ustedes que estén aquí. Sabemos que es bastante pesado, una disculpa por el desplazamiento de los tiempos. Y bueno, pues regresamos entonces a las 5 para tener nuestra última actividad del día. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, a nuestros ponentes también muchísimas gracias por estar aquí y a ustedes, por supuesto. Muchas gracias.